Contrario a las imágenes que nos han mostrado, el cura Hidalgo no portaba el estandarte de la Virgen de Guadalupe en Dolores Hidalgo. Lo tomó hasta el 16 de septiembre en el santuario de Atotonilco para arengar a su gente. El objetivo del día 16 de septiembre de 1810 era llegar antes de que oscureciera a la villa de San Miguel el Grande. Este sitio pues es histórico porque aquí don Miguel Hidalgo fue donde tomara el estandarte de Nuestra Señora de Guadalupe para la ruta de la independencia con rumbo a Guanajuato, a la famosa Alhóndiga de Granaditas, ¿no? Que era finalmente la idea, llegar a la Alhóndiga de Granaditas. Este santuario dedicado a Jesús de Nazaret fue construido entre 1740 y 1748 a instancias del devoto presbítero Luis Felipe Neri de Alfaro como casa de ejercicios espirituales. En este lugar se casó don Ignacio Allende con María de la Luz Agustina y Fuentes. Esta zona fue crucial en el movimiento insurgente. Cada una de sus paredes, techos y puertas, hasta el último rincón de este santuario, están decoradas con pinturas murales que representan infinidad de pasajes y personajes religiosos, sin guardar mucho orden y ningún espacio entre sí. En él podemos encontrar nosotros unos frescos donde se encuentran representados la vida, pasión y muerte de Jesús, de nuestro Señor, la vida, pasión y muerte de Jesús, pero aquí está pintada con sangre animal y colores vegetales. La persona que llevó a cabo la obra de esto fue Miguel Antonio Martínez de Poca Sangre, un indígena de procedencia chichimeca. Al fondo de la sacristía hay dos pinturas al óleo, también del siglo XVIII, que ilustran las similitudes entre los paisajes de San Miguel de Allende y de Jerusalén. Dicha pintura es uno de los registros históricos más antiguos de la traza urbana de la villa de San Miguel el Grande. Bueno, para mí es un sitio importante tanto para la vida religiosa como para la vida política del país, en virtud de que este es el inicio, la cuna de la independencia, y creo que bien merece ser, pues ahora sí, visitado, ¿no? Al paso del tiempo y por valor histórico, cultural, pictórico y escultórico, el 8 de julio del 2008, el Santuario de Jesús de Nazareno de Atotonilco fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Eduardo Hurtado, camarógrafo. Marcos Olivos, Noticieros Televisa.